Muy buenas, buenas. Bueno, hoy vamos a ver el tutorial del solo de la canción de Mala Gente de Juanes. En esta canción hay dos solos, entonces bueno, pues vamos a ver los dos. Vamos a ver el que está justo en medio, que digamos que es como el principal, el solo 1. Y el solo 2 sería el que está ya básicamente para salir de la canción, que es al final. Ahí en la descripción te voy a dividir los tiempos por si te interesa ya sea el 1 o el 2. La afinación es mi estándar. En efectos estoy ocupando un overdrive un poquito cargado. Y en la selección de pastillas estoy ocupando la humbucker que está pegada al diapasón o quinta posición en cuanto a la configuración de la guitarra que estoy usando. Regularmente cualquiera de las guitarras con las que yo uso en cualquier canción, por el momento todas son las pastillas de stock, no están customizadas, son así tal cual salen de la fábrica o de la tienda, son las pastillas que uso. Y bueno, sin más, vámonos al tutorial. En el solo 1 vamos a hacer en la cuerda 2, en el traste 9, 8, 7 y 6. Digamos sería un cromático hacia abajo o hacia atrás. Y después hacemos 7 con un slide hacia el 8. Este primer compás lento sonaría de la siguiente manera. El siguiente compás, que sería traste 7 en segunda cuerda, 9 en tercera, 7, 6, 7, hammer-on y pull-off del 6 al 7 y de regreso al 6. Y aquí hacemos un slide hacia el 4. Después 6, otro hammer-on y pull-off del 4 al 6 y de regreso al 4. Y hay un slide hacia el 3. Y terminamos en el 4. Vamos con estos primeros dos compases. Lento. Venimos con el siguiente compás, que sería este de aquí. 5 en cuarta cuerda, 3 en tercera cuerda, 4 en cuarta, 5, 3 en tercera, 4. Y aquí hacemos un slide del 4 al 6 y regresamos al 4. 3, 5 en cuarta, 4, 2, 5 y 4. Vamos desde arriba, desde el inicio del solo. Y pasamos al siguiente compás, que sería traste 2 en quinta, 1, otra vez 2, 1, 3 en sexta, 2, 3, 2. Aquí hacemos un cromático del 5, 6 y 7, igual en sexta, 5 en quinta. Este compás sonaría de la siguiente manera: lento. Vamos hasta aquí completo, lento. Venimos con el siguiente compás, que sería este de aquí, y sería traste 7 en sexta, 5 en quinta, 7, 8, 9, aquí en este 9 dos veces, 9 en cuarta, 6 en tercera, 7. Y hacemos un slide del 7 al 9.
este compás lento. Vamos a ligarlo con los demás. Vamos con el siguiente compás, que sería traste 7 en tercera, 6, 7 otra vez, 6, 9 en cuarta, 6, 9, 7 en tercera y 9. Vamos hasta aquí, un poquito más rápido. Y venimos con este siguiente compás, que serían bendings. Y aquí vamos a hacer en el traste 9 de tercera cuerda. Digamos, la tocamos, que sería este 9 de atrás, para hacer después el bending. Y hacemos el 7 de segunda y primera cuerda. Eso lo repetimos 4 veces y hacemos una quinta vez, pero aquí ya nada más es 9. Hacemos bending con release, o hacemos el bending hacia arriba y lo regresamos hacia abajo, que es lo que quiere decir el release. 7, 9 en cuarta, 7 en tercera, 4 veces. En la quinta hacemos un pull off hacia el 7, 9 en cuarta, 7 tercera, 9, 7 y terminamos en este slide, que sería del 9 al 11. Vamos a hacer el solo lento. Y hasta aquí sería este primer solo. Y después venimos con el solo 2, que sería dentro de la misma escala, que sería traste 10 en segunda cuerda con un bending durante 2 compases completos. Y es de un tono completo. Aquí, como puedes ver, en este último beat baja nada más el bending a 3 cuartos. ¿Qué quiere decir? Haz de cuenta, venimos con este bending. Solo baja un poquito y volvemos a hacer el bending en el siguiente beat completo con el release. Esto hasta aquí sería de la siguiente manera. Después empezamos con este siguiente compás, que sería 7 en segunda, 10, 7, 10 en tercera, 7 en segunda, 10, 9 y 7 en tercera, 9 en cuarta, 7 tercera y 2 veces en tercera. Hacemos pull off hacia el 7. Serían estos de aquí, pull off del 9 al 7 y hacemos 2 veces 7.
7 al 6. Igual puedes hacer ya sea el pull off o puedes hacer slide. Seis, nueve, en cuarta, dos veces en ocho, y regresamos al nueve en cuarta. Hasta aquí, esta parte sería de la siguiente manera. Después venimos con este otro compás, que sería traste 10 en quinta, 8 en cuarta, 9, 8, 9 en cuarta, 6 en tercera, hammer on hacia el 7, dos veces, hammer on hacia el 9. Vamos hasta aquí. Y aquí venimos con estos bendings que se van a repetir, pero aquí ya no va a ser como la anterior con el 9 anterior, ya va a ser directamente 9. 7 y serían aquí 4 veces y 2 nada más en 9 y 7. Este compás completo sería, se repite 5 veces más ese mismo bending. Digamos, estos dos compases, no alcanzo a capturarlos completos, pero sería de la siguiente manera. Dejamos sonando aquí el 7 un poquito y pasamos a esta parte de aquí, que sería traste 10 en primera, 7, 10 y 7 en segunda, otra vez 10 y 7 en primera, bending en el 9 en tercera, 7 dos veces, 7 en tercera, 9 en cuarta, 7 en tercera, 9, 7, 9 y terminamos con el slide del 9 al 11. Vamos a hacer lento este segundo solo completo. Y básicamente estos serían los dos solos de esta canción. Y bueno, estos serían los dos solos de esta canción, que es Mala Gente, el solo 1 y el solo 2. Son relativamente sencillos, igual nada más es práctica. Igual te recomiendo que no pases a la siguiente figura hasta no tener bien clara la anterior. Y para que así memorices mejor, igual ya sea como tú lo decidas, igual puedes ya improvisar. Una vez ya aprendiéndote bien cómo está conformado el solo, igual ya puedes aventarte igual hasta alguna improvisación. Ya sea si tocas en covers o en tu casa o en donde sea. Si te sirvió y te gustó, pues ahí dale un like, suscríbete. En caso de que no estés suscrito, muchas gracias por ver. Bye bye.